todos, soy Tamara Bella y si sos hincha genuino te pido por favor que te hagas socio porque Chicago te necesita. Fago va embutido. AMG Alineación. Ford y Volkswagen. Alfajores Alfa Pampa, el alfajor de todos. Verdulería y frutería Divi. Ventas por mayor y menor. Verdulería y frutería Divi. Distribuidora Nueva Era. Para sistemas de frenos electrónicos. 6088-5517. Distribuidora Nueva Era. Estuvimos hablando con los psicólogos de las chicas del fútbol femenino, del vóley y de algunas actividades más. Tuvimos una nota con el señor presidente en donde nos le preguntamos sobre el tema de los empleados y él nos aclaró el tema. Esperemos que esto que nos aclaró se cumpla. El domingo estuvimos en un partido emocionante con las chicas que en su debut, en donde no se sacaron ventajas hasta que el último minuto que Estigarribia hace el gol de tiro libre. Y tenemos las notas con Estigarribia llorando porque la familia estaba ahí alrededor. También tenemos las notas con Laila y además la nota con la directora técnica Miki Sueldo. Después estuvimos con Fútbol Sala, el señor Leonardo Cava, el director técnico y coordinador del fútbol sala, de mujeres y de hombres, y además estuvimos con Porta, Ariel Porta, quien es el que aporta toda la parte logística. Y para el finalizar estuvimos desgraciadamente en la cancha de Chacarita, en donde le hicimos una nota al técnico y a Chucarro. Había mucha decepción, mucha tristeza, porque la lesión de Montes en Lin se confirmó que es una rotura de ligamento. Gracias, y usted todo lo va a ver acá, en Chicago. Bueno, estamos acá con Yannick, el psicólogo especializado en deporte, en el polideportivo, y bueno, en Chicago así, siempre con las inquietudes. ¿Cómo estás, Yannick? Bien, bien, muy tranquilo. Contanos un poquito cómo es tu actividad. Bueno, estoy a cargo de todo lo que es deporte amateur, de todas las disciplinas, handball, básquet, hockey, fútbol femenino. Bueno, todo lo que abarque natación, todo lo que abarque deporte amateur, estoy a cargo yo. Trabajo un poco a demanda, estoy trabajando más que nada focalizado en fútbol femenino. Estoy empezando a trabajar en hockey, la idea también es empezar a trabajar en handball, pero por el momento estoy bastante focalizado en fútbol femenino, en la primera. Y bueno, un poco el trabajo es trabajar con lo que son las variables psicológicas dentro de un plantel o dentro de los diferentes equipos que constituyen las diferentes disciplinas, y bueno, aportar por lo menos desde esta perspectiva, desde la psicología especializada en deporte, a los diferentes planteles, y bueno, tratar de coordinar también desde el departamento una bajada de línea desde este lugar. Es interesante lo que estás haciendo, y bueno, hoy nosotros el miércoles pasado le hicimos una nota al psicólogo del plantel y bueno, nos comentaba las distintas realidades que hay. Por ejemplo, la pandemia fue algo que a todos, a mí, me afectó
por ejemplo, tuve un pico de presión, así que tengo que tomar loterial, tengo 61 años. ¿Y cómo les afectó, sobre todo a los chicos del deporte amateur, en donde, si bien la exigencia no es la misma que un fútbol profesional, por ejemplo, yo supongo que es personal la exigencia, ¿no? Sí, el mayor problema quizás estuvo en la motivación, ¿no? En lo que nosotros llamamos como la variable motivacional, que se vio reflejada bastante también en los abandonos, ¿no? En las dificultades para continuar con las actividades, sobre todo porque algunos, prácticamente casi todos, no podían ir y hacer el ejercicio físico, lo que implica el deporte en sí mismo, sino quizás reunirse por Zoom o cada uno por su lado, y bueno, se perdió también esa cuestión social, ¿no? La pata de los vínculos, de poder estar con el equipo, con el grupo, de poder tener ese día a día cotidiano que tiene lindo el pertenecer a un equipo. Y un poco eso perdido hizo que también la motivación de los deportistas cayera mucho y tuviéramos que trabajar bastante focalizado en eso, ¿no? En intentar que continúen con la actividad, en intentar encontrar otras motivaciones más allá de la competencia que no había. Y bueno, un poco por ese lado. La verdad que es muy interesante. Y vos, por ejemplo, ¿haces el grupal o haces individual también? Bueno, un poco por lo que es la demanda acá, es difícil trabajar de manera individual. Nosotros no somos psicólogos clínicos, o sea, no atendemos cuestiones personales y podemos quizás atender una demanda y quizás derivarla a un psicólogo clínico, a un centro especializado, pero estamos, digamos, nuestro rol es la psicología vinculada al deporte y trabajamos más que nada con equipos. Más allá de estas demandas que pueden aparecer individuales, siempre que sean orientadas al deporte se pueden tomar, obviamente con los recaudos de que no se puede ayudar a todos, porque todos los deportistas de todos los deportes amateur es imposible, pero bueno, en lo que aparece intentamos dar una mano desde lo individual y también desde lo colectivo. Lleva mucho tiempo tu trabajo, me imagino, ¿no? Lleva tiempo. Yo recién entré hace 2 meses, un mes y medio, así que estoy conociendo a los coordinadores, entrenadores, a los profes, y bueno, y a los deportistas, que son un montón. Entonces, bueno, de a poco tratando de acomodarme. Yo creo que esto le va a dar más prestigio al club, le va a dar mejor competencia. Y bueno, se me ocurre, por ejemplo, sé que algunas chicas del fútbol profesional son madres, supongo que también eso influye en el rendimiento, ¿no? Sí, la idea también es siempre trabajar contextualizadamente, ¿no? Saber con qué equipo se está trabajando, con qué población, tratar de conocerlas bien en relación a todas estas variables y estos factores que pueden alterar el rendimiento y bueno, tratar a partir de ahí de generar una noción de equipo, una pertenencia de lo que es Chicago, que entiendan lo que es llevar esta camiseta, que entiendan los valores que se quieren transmitir y que también de alguna manera se están estableciendo desde la dirección de deporte y actividad física y también desde el departamento de psicología. Gianni, antes de hacerte la última pregunta, que ya te la voy a dejar libre para que vos digas lo que a mí no se me ocurrió por mi ignorancia, ¿cómo llegaste a Chicago? ¿Cómo fue tu llegada a Chicago? Bueno, yo llego a partir de Alejandro Pagano, que hoy está trabajando con la primera división masculina. Nosotros somos colegas, psicólogos especializados en deporte. Tenemos un equipo incluso que trabaja juntos, trabajamos juntos con otros colegas. Y bueno, cuando a él le ofrecen la primera división masculina, él estaba trabajando en deporte amateur. Y cuando le ofrecen la primera división masculina, no tuvo más tiempo para dedicarse a lo que es deporte amateur. Y bueno, como tenemos muy buen vínculo y trabajamos bastante similar y nos entendemos bien en términos de química y de trabajo conjunto, me llamó a mí para trabajar en deporte amateur y llamó al licenciado Federico Lehmann, psicólogo especializado en deporte, para trabajar en fútbol infantil. La verdad que te felicito y bueno, te dejo el último párrafo para que vos digas lo que a mí no se me ocurrió. Bueno, creo que es un lindo aporte el que puede hacer la psicología relacionada a los deportes, también desde lo institucional, desde lo social. Y obviamente desde el de rendimiento, que no es todo, pero también es una pata interesante que se puede trabajar. La idea a futuro siempre es tener un proyecto bien, bien claro desde la psicología y poder bajarlo a todos los deportes posibles y tratar de unificar las ideas y sobre todo en los deportes de equipo, qué clase de equipo y qué valores queremos transmitir. Bueno, gracias Gianni, gracias por la nota y bueno, esperemos que la gente que la vea se dé cuenta que Chicago va creciendo cada día más.
Bueno, estamos con Leo Cava y con Ariel Porta, colaborador y coordinador general de la, del futsal femenino y masculino de Chicago. Y que bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Habla algo que acá tenés que hablar, Leo. Bien, bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo está la actividad, Ariel? No, la actividad, bueno, como siempre, todos los años, a pulmón, pero venimos bien. La verdad que es bastante chico. Bien, podemos decir que bien, porque tenemos materiales, tenemos espacio. Y la verdad que, bueno, ya empezó el torneo y la verdad que bastante bien. Leo, veo muchas chicas, veo muchos chicos. Con respecto al año pasado, ¿tenés más gente? Sí, 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 la verdad que sí. La pandemia, si bien nos desarmó un poco, el año pasado, ya a fin de año, en las pruebas había habido muchos chicos. Y este año, con las pruebas de vuelta y ahora en marzo, se empezó a mover un poco más también y hay muchas chicas y muchos chicos también. Veo que el futsal tiene una atracción bastante importante en el último tiempo. ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo? Contale a la gente. Y primero, que es lo más parecido al fútbol, que de hecho es fútbol, pero en otra superficie, digamos, que es fútbol de salón. Y después es el hecho de lo dinámico que es muy entretenido verlo. Quizá te pasa que en fútbol 11 tiene muchos baches de momentos que te aburre. En el futsal no pasa. En el futsal está constantemente en movimiento y eso también es lo lindo. Y además, que nada, es lo que digo, es muy parecido al fútbol en todo sentido. Tenés muchos clubes afiliados a AFA. No sé, este año juega con River, juega con Argentinos Juniors. Nada, entonces es bastante atractivo también eso. ¿Y en qué categoría está en Chicago? Chicago en la B. En la B. Y en la A, por ejemplo, ¿quién está? Boca, River. Boca, San Lorenzo, Racing, Independiente. Después tenés clubes que no son afiliados a AFA, que son invitados, como Pinocho, que son clubes históricos del futsal. Lo que yo veo, lo poco pude ver en los partidos, y como vos decís que hay mucha dinámica, o sea, por haber jugado alguna vez en el fútbol 5, que en el césped sintético, que no es lo mismo, ¿no? Obviamente, pero que necesitas mucho estado físico. Sí, sí, eso sí. Nosotros en primera tenemos a Seba, que es un profe bárbaro y que hace mucho hincapié en eso. La realidad es que haces la diferencia trabajando mucho lo físico. Más en estas alturas y más en el caso nuestro, que estamos buscando un posible ascenso. Lo que sí también me parece que el jugador que juega o la jugadora que juega a fútbol 5, se me hace que tiene que tener más técnica todavía que el de el fútbol profesional todavía. Sí, se da mucho eso. Por lo general, pasa mucho que el jugador de 11 le cuesta mucho futsal y viceversa, pero en futsal, más allá del hecho de tener más técnica, es el hecho de que no tenés mucho tiempo para pensar. Tenés que resolver. Y esas son muchas veces las situaciones que pasan con el jugador, quizás, que pasa de 11 a futsal, o el jugador que desconoce la actividad. Es muy intenso, es muy dinámico y eso te obliga a resolver rápido. ¿Desde qué edad están practicando aquí en Chicago? Desde la categoría 2011 en adelante, masculino, que son más o menos 10-11 años, y femenino también, desde 2011. ¿Más chiquito no hay una escuelita? Sí, tenemos lo que es promocionales, que es 2015, 2014, 2013, 2012, que también tenemos, pero es más recreativo. Claro, porque el Babi empieza más chico, y si claro, bien es otra cosa, creo que también se pueden enfocar, ¿no? Sí, es la idea. Contanos, Ariel, un poquito cómo se mantiene el fútbol. No, bueno, el fútbol se mantiene acá a través de sponsor, de colaboradores. La verdad que, más allá de todo, es un deporte ya casi semiprofesional, que va rumbo a ser profesional. Pero bueno, la verdad que nada, se mantiene así, sponsor, colaboradores, hay que salir a alquilar cancha, porque bueno, nosotros no tenemos estadio, digamos, cada vez que se juega de local, hay que pagar, digamos, el alquiler de la cancha, la policía, el árbitro, el médico. Entonces hay todo un costo que, bueno, que se va manejando a través de lo que es los sponsors, y bueno, y con la venta de las entradas, por eso invitamos siempre a la gente y hacemos tanta publicidad de que venga a los partidos, y bueno, por suerte últimamente se está llenando, se llena el estadio y es muy entretenido. Saben que siempre la colaboración de Chicago es así, para las informaciones estamos a disposición y bueno,
A veces no podemos estar en todos lados. Ahora estoy rezando que las chicas de fútbol profesional jueguen el domingo a la mañana, si a la tarde puedo ir a cubrir con Chacarita el fútbol profesional. Y, por ejemplo, para que estamos poniendo los dedos donde no corresponde, digámoslo así, la gente, si quiere practicar futsal, ¿qué necesita? ¿Cuándo puede venir? ¿Qué días practican? Depende de la categoría, pero nosotros en las redes de futsal, que es Futsal Nueva Chicago Gay, están todos los horarios, nos pregunta por ahí, también los decimos, pero desde las 6 de la tarde en adelante, de lunes a viernes, están los chicos y las chicas disponibles para entrenar. Ganas y que vengan, que lo van a disfrutar. Y bueno, obviamente que lo que voy a preguntar en el final es algo que yo vi por los videos que Rubén hacía en los partidos. Era emocionante ver cuando iba a jugar al futsal, la gente que iba, ¿no? No, sí, bueno, pero eso pasa. Creo que Chicago es algo especial, ¿no? El hincha de Chicago es como decir, es un deporte que el que va por primera vez después se atrapa, porque es como el básquet, es muy atrapante. Hasta el último segundo no se sabe qué puede pasar. Uh-huh. Entonces uno se atrapa. Y la verdad que nada, que bueno, yo empecé como todo mirando el fútbol y me enganché con esto y bueno, me enamoré del futsal y la verdad que el que va se termina enganchando porque es algo muy atractivo para lo que es el que le gusta el fútbol, para la vista de uno. ¿Y dónde más o menos hace de local Chicago para que la gente vaya? De local hacemos en el Club Nueva Estrella, en Villa Lugano, en Santander no me acuerdo de la altura, pero claro, ahí Santander Escalada, acá nomás. Sí. Y bueno, ¿cuándo es el próximo partido y cómo estamos en la tabla? Contanos. No, en la tabla, por suerte, estamos puntero. Hay varios equipos, pero bueno, por diferencia de goles estamos puntero. Ahora jugamos el sábado con el Club Country, Loma de Zamora. Y después el próximo partido de local lo hicimos el miércoles, así la gente puede venir, se puede ir después de vacaciones para Pascua. El miércoles en Nueva Estrella a las 21 horas. Bueno, el miércoles. Miércoles 13. A las 21, bueno. No van a poder ver el programa porque vamos a estar saliendo nosotros al aire. Este programa va a salir el miércoles 21 horas, el miércoles 13. Bueno, les agradezco y no sé si tienen alguna cosita más que me quedó en el tintero. No, nada, invitar al socio que siempre, digamos, el futsal, esto pertenece a Chicago y esto es Chicago. Invitar al socio que venga, no solo el partido, cualquier socio que quiera venir a colaborar al futsal, las puertas están abiertas, digamos, nosotros somos todos colaboradores. Somos un grupo de socios que estamos colaborando, hay que venir, hay que estar, es el día a día, conseguimos cosas para los jugadores, frutas, cereales, bebida, y bueno, nada, la gente está invitada a participar, a venir a los partidos, y nada, apoyar al club, que eso es lo que necesita Chicago, ¿no? Que el socio se acerque a colaborar con el club. Bueno, Leo, ¿vos tenés alguna cosita más? No, lo mismo, sumarme a eso, que vengan, que el futsal es una familia y eso es lo que tiene de lindo. Bueno, gracias por la nota y bueno, que lo vean en YouTube, diferido, porque se va a poder ver diferido. Espero que los profes, los jugadores tengan, suscriban a FM Vivir y a Chicago es así. Gracias, hasta luego. Gracias a vos, gracias. Hola a todos, soy Tamara Bella y si sos hincha genuino te pido por favor que te hagas socio porque Chicago te necesita. Fago va embutidos. AMG Alineación. Ford y Volkswagen. Alfajores Alfa Pampa, el alfajor de todos. Verdulería y frutería Divi. Ventas por mayor y menor. Verdulería y frutería Divi. Distribuidora Nueva Era. Para sistemas de frenos electrónicos. 6088-5517. Distribuidora Nueva Era.
estábamos acá en la previa del partido de Chicago y Ituzaingó del fútbol femenino. Y bueno, tenemos una inquietud antes de que comience el partido, porque en las redes sociales estalla el tema. Entendemos que Chicago como empresa, porque es como se manejan este tipo de cosas, tiene el derecho de quedarse sin algún empleado que le sobre. Pero el tema es qué pasa con esos despidos, si se le pagó completamente lo que se le debe, o se quedó sin deberle nada, porque después vienen los juicios, ¿no? A ver, primero aclarar, Chicago no es una empresa, es un club social y deportivo, y acá todo lo que hagamos tiene que ver con la representación que a uno le dan en las elecciones. Desgraciadamente, esta comisión directiva tuvo que tomar una decisión que no quiso tomar desde el primer momento, que hicimos todo lo imposible para no tomarlo, pero la realidad nos iba mostrando mes a mes que se nos hacía imposible cumplir con la masa salarial que tenía Chicago en cuanto a su planta permanente, y que también era injusto que quienes trabajaban no pudieran percibir su salario. Entonces esto era como una rueda de nunca terminar. Nos acercábamos a tratar de ponernos al día y volvíamos a atrasarnos porque la situación del club así lo marcaba. Obviamente la idea es hablar, la idea no, los abogados están hablando o están llamando a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos para abonarle lo que le corresponde. Nosotros no queremos dejar ningún juicio y tampoco queremos no cumplir con lo que le corresponde a los trabajadores y las trabajadoras. Te repito, es la decisión que nunca hubiéramos querido tomar como comisión directiva, pero intentamos hacer de todo y desgraciadamente no alcanzó, y la situación de Chicago no nos permite hacer otra cosa. Bueno, eso se entiende, y acá lo que obviamente me estás contestando es lo más importante, ¿no? ¿Qué pasará después? ¿No? Que Chicago se va a hacer cargo de los despidos, digamos. Obviamente, nosotros ya esta semana ya le dijimos a los abogados que se comuniquen con cada empleado o que vengan a hablar acá en gerencia y todo para hacernos cargo de lo que hay que ir abonando. Después veremos la forma, pero no va a quedar de nuestra parte, no vamos a hacer nada para que eso se transforme en un juicio ni para negarle un derecho a los trabajadores ni a las trabajadoras. En un momento se dijo que eran 50 o 60 empleados que tenía de planta permanente en Chicago. ¿Cuántos necesita realmente? A ver, yo no quiero entrar ni en lo que necesitamos ni en lo que no necesitamos. Yo te digo lo que Chicago no puede pagar. Chicago hoy tiene una cantidad de empleados que es mucho más alta que la mayoría de los clubes de nuestra misma situación. Y desgraciadamente, además de eso, tenemos una situación económica asfixiante en la cual tiene embargos por todos lados, juicio por todos lados. Bueno, ya lo sabemos, no lo vamos a mandar a repetir. Sí, sí, sí. Entonces eso hace que uno no pueda cumplir mes a mes con los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, habíamos intentado otras fórmulas, pero bueno, no se aceptaron, intentamos por todos lados, no se pudo conseguir encontrar una solución acordada, y bueno, desgraciadamente no nos quedó otra, como te dije antes, tomar una decisión que nunca hubiéramos querido tomar. Bueno, la verdad que quisiéramos dejarte tranquilo, que había el partido, hoy tenemos el doble partido de acá de Chacarita, y lo principal, nos interesaba eso porque la gente se pregunta, y mejor de la mano de quien corresponde, y obviamente cuando podamos tener alguno de los ex empleados a mano, pues les vamos a preguntar cómo está el tema. Gracias, Bellón. Mañana de domingo, Chicago es así, otra vez vamos a estar compartiendo y alentando a las chicas del fútbol profesional que hoy comienzan una nueva carrera. Hoy el rival va a ser Ituzaingó, así que Chicago hoy se va a enfrentar a Ituzaingó en un nuevo momento en donde Chicago ya viene con una experiencia bastante previa, mejor entrenado,
con nuevos jugadores, y usted lo va a vivir en Chicago. Es así. Terminó el partido, Chicago ha ganado el partido sobre la hora. La chica fue un gol de Villarribia, el tiro libre, un partido donde fue parejo, donde no se sacaron ventajas, salvo el tiro libre de Estibarribia. Realmente creo que el debut cumplió Chicago, mucho nervio, muchas jugadas imprecisas. Y ahora en minutos hablaremos con la estrella, con Estibarribia y con Vicky Suez. Y acá el festejo de las chicas de Chicago. Vamos a ver si le podemos hacer un reportaje a Estibarribia, a la ídola. Bueno, parece que va a saludar a los familiares, que vamos a tratar de hablar. Llorando Estibarribia después del partido, saludando a los familiares. Vamos a tratar de estar ahí al lado de ella. Agustina, felicitaciones. Felicitaciones. ¿Estás acá? ¿Tienes tu papá? Sí. Para Chicago es así. Felicitaciones. Como siempre, mi ídola, cumpliéndome. ¿Cómo estás? Emocionada y muy nerviosa. Un debut. Un debut terrible, ¿no? Esperado igual. Porque teníamos que salir a ganar por todo lo que hicimos, por todo lo que trabajamos, por todo lo que pasamos. Nos merecíamos la victoria. La verdad, además, hicieron todo para ganar, obviamente, con errores, con virtudes. La técnica se jugó directamente sacándola al aire antes del tiro libre, porque sabía que vos la metías. Sí, las chicas confiaron en mí, en mi tiro libre, pero la única manera que podíamos ganar, no podíamos controlar la pelota. Nuestro juego era intentar jugar por piso, pero a veces las condiciones no se dan. Esta vez por la pelota, que está incontrolable, y bueno, nuestro juego teníamos que cambiar y tuvimos que optar por el juego aéreo, pelota parada, y bueno, aprovechar más. Sí, faltó eso, faltó pisar más la pelota, tener un poco de tranquilidad. Yo cuando te vi jugaste de 6, me sorprendí porque vos en el medio de campo, sí, como de 5, manejás el equipo, se ve que la técnica buscó otra cosa y vos le respondiste por lo menos de 6. Por lo menos de 6, sí, hubo muchos cambios, muchas jugadoras se fueron y bueno, necesitamos reforzar primero la línea de defensa y de atrás para adelante, ¿no? Por eso me tocó jugar de 6 y bueno, tratar de hacer. Felicitaciones, ¿quién es? ¿Tu papá y tu marido? Mi papá, mi hermano y mi marido. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y el festejo de las chicas después del partido. ¡Uno, tres, chicos! Y bueno, vamos a agarrar a la que jugó de 9, pero nos hizo acordar a Cristian Gómez. La pisaba, la tocaba, mostró sus condiciones. ¿Cómo está, Laia? Bien, bien. Muy contenta por los 3 puntos, pero estaba re nerviosa. No soy de jugar de ese lado, entonces como que me perdí un poquito. Pero creo que ese es el puesto que más rendí. Sabes pisar la pelota, faltó la tranquilidad después del debut y la confianza que te la van a dar los partidos, ¿no? Sí, ojalá que sí. Ojalá más partidos más adelante esté más tranquila. Y ¿qué es lo que te pidió el técnico hoy? Presión, mucha presión y que pise mucho, porque confían en mí y bueno, es que vos tenés el juego de ese jugador que le da el juego al todo el equipo, que lo hace pensar que toma ese tiempo que necesita el equipo. Creedle que sos muy buena. Ya les recuerdo que cuando yo la vi entrar frente a los Andes, después el segundo tipo, lo primero que hizo fue una rabona en la puerta del área, así que estamos frente a una gran jugadora. Muchas gracias. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Bueno, estamos con Miki Suelo, perdón, le gané a una colega. Bueno. ¿Cómo estás, Miki? Bien, contenta. Contenta del debut, contenta. Había una planificación y me parece que se jugó como correspondía, como ustedes pensaron. Sí, no nos gusta jugar al pelotazo. Sinceramente nos gusta jugar por abajo.
Pero bueno, estuvimos entrenando justamente eso. Vamos a tener equipos que nos van a estar atacando todo el tiempo con la pelota aérea. Entonces la idea justamente no era esa. Así que bueno, justo nos encontramos con un rival que marcó ese juego. La idea era tocar un poquito más abajo, pero bueno, por suerte con pelota parada siempre esas algunas hay. El femenino siempre se da. Y mi ídola, como siempre, apostando. Y arriba. Ya que está, ya antes de seguir con intervisándonos en el juego y el gran triunfo que fue de Chicago, porque realmente el rival fue difícil, tuvo un par de situaciones en las cuales pudo marcar. Y el partido por momentos fue parejo y en algún momento Chicago se perdió. ¿Hiciste el cambio antes del tiro libre porque ya sabía que entraba? No, pero quedaban pocos minutos y necesitábamos explosión arriba. Justamente eso es lo que necesitábamos. Por eso había entrado Ainhoa en ese momento para que explote un poquito más. Bueno, y ahora tiene mucha velocidad también, así que la idea era también poder meter mucha velocidad ahí en el medio. Ayúdame con el apellido porque lo tengo acá en el WhatsApp que me lo mandaste. La chica que jugó de número 3 jugaba de volante antes. Sí, y me parece que ahí se explota mejor su condición, ¿no? Ahí de 3, jugando de 3, ¿me decís? Sí. Y sale jugando distinto, esa pegada que tiene, si encara por el medio y te llega acá al cajón con la velocidad de Camila, puede hacer estragos directamente. Es cuestión de que empiecen directamente ellas a... Bueno, y lo que te dije antes de la nota, seguimos marcando en línea y eso me preocupa. Tranqui, que se está laburando justamente eso. Bueno, ¿ahora con quién es el próximo rival y de visitante? Jugamos de visitante con... No me acuerdo. Bueno, la verdad que tengo el fin de semana es este, ya a partir del lunes ya tengo la cabeza en el otro, pero hoy... Bueno, felicitaciones y gracias. Segundo tiempo, además de jugar mal, fue absorbido por el clima, tuvo un escuchado con Ayala, pudo haber tenido algún otro. Realmente Chicago hoy defraudó. Muy triste la de Chicago, ahora vamos a ver si podemos recoger alguna nota. Y usted va a vivir todo esto más. Lo lindo que se vivió esta mañana en el fútbol femenino en Chicago. Bueno, estamos con Grelak. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Nada. O sea, nada mucho. Sí, en realidad, en el análisis del partido me parece que fueron dos tiempos totalmente distintos. Un tiempo donde fue el partido que imaginamos, que trabajamos y que se pudo plasmar. Y en la segunda parte, a partir de un montón de situaciones, se fue desvirtuando el juego. Se jugó más enredado, más... no hubo tanto juego, tantas asociaciones, tanto fútbol, y el perjudicado fuimos nosotros. Y a eso agregado la expulsión que ya te condiciona por el resto del partido. ¿Esas situaciones extrafutbolísticas, tal vez de las que hablas, fueron provocadas un poco también por el arbitraje? No lo sé, no me pareció. Sé que por ahí, bueno, se fue un poco de las manos con algunas situaciones que hizo que nos vayamos y nos concentremos del partido. Hubo jugadores que por ahí se fueron esa desconcentración, pero teníamos el partido desde afuera, por ahí uno veía el partido controlado, ellos no habían tenido situaciones y no había buen juego en ninguno de los dos equipos y casi no llegábamos a los arcos ninguno de los dos, no la segunda parte. Creo que después de la expulsión de Ayala como se desvirtuó el partido, ¿no? Entramos en un clima adverso y ahí empezó el debate y bueno, la derrota del... Sí, porque ahí tuve que pensar un montón de situaciones. Además, me parece que Lorenzo también estaba al borde de la expulsión. Sí. Tenía que por ahí haber expulsado. Entonces uno en los cambios también tuvo que analizar eso, cómo estábamos cada uno. Y nada, intenté poner gente fresca en la mitad de la cancha como para así sostener una posible oleada de ataque de ellos y tener restos para salir a atacar y poder cambiar el partido. ¿Pagó caro los errores Chicago en la defensiva en los goles? En los tres goles, en el penal y en los dos goles que vinieron de Chacarita. Sí, mucha inocencia, por ahí no pueden sacarla, no la forma que tenía que dar una jugada. Un penal donde por ahí yo decía, ¿qué hacía Pósito en esa posición? ¿No? Y decir, está bien, me parece que es mi
análisis realmente tengo que dividirlo, lo que fue el primer tiempo y todo lo bueno que se hizo en el primer tiempo, y lo segundo y todo lo que hemos pagado por los errores puntuales. ¿Cómo está Facundo Montesegui? Sí, a mí más que el resultado me preocupa la salud de Facu. Ahí, ¿salió llorando? Sí, estaba muy dolorido, sigue muy dolorido. Y bueno, ahí lo revisó el doctor, hay que hacerle unos estudios para ver puntualmente lo que puede llegar a tener, y a partir de ahí, bueno, veremos. Se golpeaba la pierna como enojado, diciéndole, hablándole a la pierna, eso es lo que nos llamó la atención, de ¿por qué me estás haciendo esto otra vez? Sí, porque en realidad esa rodilla la viene trabajando, y la verdad, desde que llegó está trabajando, está haciendo todo lo necesario para que esa rodilla esté bien. Cualquiera, o sea, las dos rodillas, porque había sido operado de las dos rodillas, y él estaba muy bien, para se le trabó junto a la pierna. Bueno, hay que ver qué lesión le generó, y ojalá que no sea nada, que sea lo menor y parte que rápido que nosotros. Creo que lo positivo fue el primer tiempo, que hubo circulación de pelota, cosa que no tenía Chicago antes, y lo negativo creo que fue, digamos, que los desbordó el clima. Sí, por eso yo digo, me parece un montón de situaciones puntuales que nos fueron sacando el partido, no sé, porque yo digo que la expulsión nos condiciona más que absolutamente nada de todo lo que pasó después, porque ellos solamente tuvieron la posibilidad concreta con pelota parada, en el primer tiempo igual, y con la situación de gol de 2-1, que fue una pelota filtrada. Pero bueno, la verdad, cuando uno también decide esa línea 3 era para que no pase esto, porque había jugadores de ellos que podían hacerlo. Fallamos una vez, no la pudimos sacar, la sacamos corta, le quedó entre las piernas a González, tampoco la pudo sacar, y terminamos por ir descompensando ahí de la estructura defensiva que terminó en gol de ellos, y Alfredo, el resultado quedó claro. ¿Qué lectura hiciste justamente en ese armado de la defensa? Porque no fue un 4, digamos, en el fondo, sino que se trabajó un poco con 3 centrales y corregir ahí los laterales. ¿Por qué no terminaste con 4? Con un 4-4-1. Porque me parecía a mí que había que ganar la mitad de la cancha con gente fresca. Por eso lo de López, por eso lo de Álvarez, lo de Bustamante. Y me parecía que para salir y no conformarme con el empate. No quería hacer una estructura que solamente me conformaba con el empate. Por eso lo de González arriba, Bustamante por un lado y José por el otro, tratando de que en algún momento podamos atacar. Pero bueno, la verdad que todo lo que pasó, porque defensivamente seguimos bien, más allá de todo, porque no tuvieron más opciones. Pero bueno, la verdad que me hizo una lástima y que hay que seguir trabajando y nada más. ¿Qué tan efectivos te parecieron los cambios? ¿Los cambios? Es difícil. Está bien que ahora ha terminado el partido, ¿no? Pero claro, y con el resultado opuesto. A mí me parece que estuvo claro lo que se buscó. Esto que decía recién, la gente fresca en la mitad de la cancha, porque iba a haber muchos roces en esa mitad de cancha, y que bueno, resulta, o sea, en realidad juego, se hicieron 2 goles con los cambios. A mí me parece que después de una expulsión, y cómo fue el partido, ese análisis, bueno, tiene que ser más tranquilo, mirando las jugadas y mirando todo lo que no hay en vivo. Ahí sale a Chucarro, uno de los jugadores de Chicago. Bueno, ante todo, primero preguntarte cómo estás. Sabemos que el ambiente no es el mejor, no solo por el resultado, sino por la preocupación por Montesegui. No, estamos dolidos, preocupados, más que nada por Monte, ¿no? Que todavía Andrés lo revisó, pero todavía, ante no saber los estudios, no sabemos qué tan grave puede ser. Ojalá que no sea nada. Atípico este partido. Sí, la verdad que sí, nos duele porque tenemos todos en claro que lo perdimos nosotros, no es que merecieron ganarlo ellos. Creo que fue un partido atípico, como decís vos, muchos errores que nos costaron goles, que no, tampoco después no supimos suplementar, y después la expulsión se hizo todo cuesta arriba. Y ¿los errores te referís previos a la expulsión, esta autocrítica que estás haciendo? Sí. Previo a la expulsión cometimos muchos errores, que no es que Chacarita haya sido superior, creo que nosotros en primer tiempo tuvimos las más claras, es más, encontramos el gol rápido, pudimos haber encontrado otro gol, pero después bueno, se hizo todo cuesta arriba, el penal, todos errores de nosotros. Ahora, el primer tiempo fue una cosa y el segundo tiempo otra.
Y a mí me parece que los devoró el clima que se vivía alrededor del, de la cancha. No, no sé si el clima. Como te dije recién, errores puntuales de nosotros que lo habíamos analizado en la semana, que ellos se hacen fuerte de esa manera. Cometiendo nosotros esos errores, ellos convirtieron los goles que pudimos ver, ¿no? ¿Qué les pide Alfredo en el segundo, bueno, no en el segundo tiempo, sino en lo posterior a la expulsión, para tratar de mantener el equipo, de cambiarlo? ¿Qué es lo que le pidió puntualmente al equipo? Organización. Organización, sabemos que es una cancha grande y por uno menos se hace muy cuesta arriba. Entonces, tratar de organizarnos y no dejar muchos espacios es difícil, porque ahora con uno menos era complicado ya. Entonces, después se vino el otro gol, que también que creo que fue por error de nosotros. Entonces ahí ya es muy difícil analizar. ¿Cómo lo toman? Digo, ¿cómo están o cómo enfrentan esta próxima semana? Teniendo en cuenta que se planificó, se trabajó y venís acá y las cosas no salen como... Ahora estamos dolidos porque nos da bronca perder así, de esta manera, de que podíamos haber ganado. Era todo de nosotros y, como te vuelvo a repetir, fueron errores. No lo ganó Chacarita, lo perdió Chicago, como lo leí por ahí. Entonces, ahora más que nada descansar hoy y ya mañana ya pensar en el próximo rival. Hay que levantar la cabeza rápido, no hay que quedarse. De tu experiencia y la de Facundo, ¿cómo estás separada? Transmitirle confianza y seguridad a los compañeros para que no se vuelvan a cometer los errores que se convirtieron hoy y que nos llevan a perder el partido. Analizaremos mañana, esta semana, el partido, los errores. No hay que entrar en el juego de ellos, en el ambiente. Ellos querían jugarlo así. Nosotros teníamos muy claro nuestro juego. Lo pudimos implementar en el primer tiempo. Creo que hicimos un buen partido de conexión, que en otros partidos no lo veníamos haciendo. Después, la expulsión, el penal... Como te decía recién, errores, disculpa la parada, son errores boludos que cometemos y nos metemos solo, y los goles no lo hacemos solo. ¿Y el árbitro? Nada para exigir, nada. El penal fue penal. ¿No se le fue un poco el partido con los incidentes, con todo? No, yo creo que no. El penal fue penal, la expulsión fue expulsión. Quizás en alguna pelota te va metiendo, pero él no es el que hace el gol. Ni el que comete los errores los cometemos nosotros, está claro, está todo, se vio todo, entonces no creo que habría que echarle la culpa. Físicamente, ¿cómo llegaste? ¿Los días tuviste que salir? Hoy llegaba, teníamos la duda que si ibas a llegar con los bus, ibas a llegar, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Y no trabajé de esta semana de igual manera como lo venía haciendo. Tengo una molestia en el pubis, tengo pubalgia, tengo ¿vas a parar? Y ahora no, con monte así no creo, hay que seguir. Es arriesgado. Sí, pero bueno. ¿Duele mucho, no? Sí, es una lesión que duele mucho. ¿Por eso no ibas a buscar la pelota en el último momento? Es complicado, sí. Pero nada, hay que hablar con el doctor y bueno, lo mejor hay que seguir para lo mejor para el equipo. Hola a todos, soy Tamara Bella y si sos hincha genuino te pido por favor que te hagas socio porque Chicago te necesita. Pago va embutido. AMG Alineación. Ford y Volkswagen. Alfajores Alfa Pampa, el alfajor de todos. Verdulería y frutería Divi. Ventas por mayor y menor. Verdulería y frutería Divi. Distribuidora Nueva Era. Para sistemas de frenos electrónicos. 6088-5517. Distribuidora Nueva Era.